Hola amigos, hoy los invito a hacer estos pasadores que están hechos con dos anillas de las grandes. Espero que les guste este tutorial y enseguida el paso a paso. Recicla conmigo, te vas a divertir. Recycle with me, it will be fun. Para este tutorial vamos a necesitar los siguientes materiales. Dos anillas de estas, que están grandes. Pinzas, para hacerle un doblez aquí en la parte filosa. Gancho, 2.25 milímetros. Un pasador de cabello. Tijeras. Y por supuesto, hilo nylon, la espiga número 9, disponible en mi sitio web ericacreativa.com. Y un encendedor. Comenzamos. Vamos a trabajar con dos anillas de estas, que ignoro dónde, en qué productos vengan, pero como me las han regalado, les quiero dar un uso. Y son de aluminio, entonces yo, todo lo que sea de aluminio, y como no se va a oxidar, por eso es de que le lo reuso. Entonces, aquí hay unas pequeñas... Esta parte está muy filosa, entonces voy a utilizar mis pinzas y hacer un doblez para que pueda trabajar en ella. Vamos a hacer 20 medios puntos en este lado de la anilla. Entonces vamos a empezar a contar, van a ser 20 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Después vamos a hacer una cadena, tomamos la otra anilla y la ponemos aquí en medio y vamos a unirlas, la ponemos aquí en medio y encima de la otra y las vamos a unir con 3 medios puntos. Y después hacemos otra cadena y nos pasamos a la siguiente anilla y también vamos a hacer ahí 20 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20. Después hacemos una cadena y nos pasamos aquí donde están las dos anillas y también vamos a hacer 3 medios puntos a la misma vez que las estamos uniendo o terminando de unir. 1, 2 y 3. Después hacemos una cadena y ya vamos a cerrar aquí con un punto deslizado.
Ahora, vamos a partir de aquí ustedes pueden hacer su propio diseño, pueden hacer puntadas que quieran. Yo voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer cuatro cadenas, cuatro, y las vamos a pegar con punto deslizado en la tercera puntada, o sea, no vamos a trabajar aquí, sino aquí, y ahí hago un punto deslizado. Y otra vez vuelvo a hacer cuatro cadenas, y otra vez no voy a trabajar aquí, sino en la otra, y ahí punto deslizado. Y nuevamente, dos, tres, cuatro cadenas. Y la pego en la tercera puntada con punto deslizado. Y así sucesivamente vamos a ir por todo alrededor hasta llegar aquí. Y aquí ya voy a hacer mis cuatro últimas cadenas. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Y ya podemos cortar el hilo. Ahora ya solamente le podemos agregar una decoración, un botón. Por ejemplo, yo aquí, en este que hice, le quiero agregar, aparte de este botón, hacerle como más tejido alrededor para acá en medio. A este le puse este botón, pero también le quiero agregar más tejido. Y bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. Y bueno, amistades, aquí están, aquí hice varias aplicaciones, varios pasadores con diferentes colores. Los pueden decorar como ustedes gusten. Si yo puse esta flor de crochet, pero si no les gusta, simplemente pueden cambiarlo. A mí me gusta más lo sencillo. Y pues nada más agregar un pasador con aguja e hilo, o puede ser con una pistola con silicón caliente. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos para el próximo. Gracias por mirar.